Molt bé, benvinguts a la gravació de Breaking Rius. Vale, i avui quina població fem? Pallejà! Heu escoltat algun cop aquesta població? Sí, però sí, òbviament, jo tenia companyes de classe que eren de Pallejà, però mai li deien Pallejà. Pallejà és com la gent que no coneix Pallejà li diu. A Pallejà se li diu Pallejà de tota la vida. La gent que són del Baix li diem Pallejà. Vale, vale. Siempre, de Pallejà. Mira, una cosa que he aprendido hoy. Estupendísimo esto. La jerga del baix, la jerga del baix es esta. Doncs he entrat a un grup de Facebook que es diu Passat, Present i Futur de Pallejà. ¿Vale? Es como muy místico esto, pero en realidad no hay... Bueno, es como gent que está como molt, molt arraigada a Pallejà, ¿vale? Y están como buscando, sobre todo, una cosa que es diu els fons de calç, que he vist que están como una mica obsesionats amb aquest tema. ¿Tú sabes qué es un forn de calç? No. Forn de calç. Es una especie de horno de piedra que se hacía, pues, bueno, es como algo que ya no se hace completamente, pero bueno, se hacían, hay unos permanentes y otros más pasajeros, entre comillas, voy a poner pasajeros, no sé cuál es la palabra técnica correcta para esto. Pero bueno, ahí es donde se hacía calcio, que se utilizaba luego para hacer construcciones. Ajá. Llavors, Gloria ens porta. El forn de calç de Pallejà va esdevenir una important activitat econòmica a mitjans del segle XIX i formen part de la història del municipi. Després de l'abandonament d'aquesta activitat industrial i de l'activitat agrícola, el creixement dels boscos de pi blanc va ocultar aquests petits tresors que parlen de la nostra història. I en concret et parla del forn de Cal Xic Bonic. He buscat fotos a Google, que aquí a YouTube les veureu, estan en blanc i negre, tampoc hi ha molt més. I és com que no es pot distingir molt d'aquest, però si busqueu un forn de calç en Google, veureu que és com un horno de piedra. Per com los de las pizzerías para hacer pizza, vaya. Sí, tenen una mica aquesta pinta i estan com a mig del bosc. És com molt guai, no sé, a mi m'agrada molt. És com una relació entre lo moderno i lo natural, no? En plan, a lo mejor, ¿está el horno como con ramas que le suben alrededor del horno? Sí. Oye, qué romántico, qué bonito. ¿Quieres venir de cita a comer una pizza en el bosque que la hacemos con el horno de Pallejà de... y lo que surja? Oye, enviar. No hagáis la pizza ahí, por favor, no lo intentéis en vuestra casa. Josep comenta que esta publicación, tengo una información más exhaustiva que Wikipedia. Un poco sobrado Josep aquí en esta pregunta. Hombre, entonces, usted tiene razón, Wikipedia tampoco es una fuente de la sabiduría precisamente... A mí en el colegio al menos me decían que no me fiara de todo lo que yo leía en Wikipedia. Pues en este programa nos fiamos 100%. No, yo vale. contrasto fuentes, es verdad. Vale. Y entonces Gloria, que es la que ha hecho esta publicación, le contesta, ponla en esta página si deseas con tu explicación y nombre, ¿vale? Y ya tu página abierta, en plan, aprender más, pues como tiene que ser siempre. Aunque la persona sea un poco de borde a veces, que les gusta mucho más explaining, pues Josep le contesta, gracias, la información que has compartido está bien. Hace unos años os lo comenté en una de las clases de escritores y llevé una copia a X persona, una de las veces que fui a su casa. Tenía un vídeo de los hornos de cal en el YouTube, pero ya me han eliminado mi canal y no puedo recuperarlo. Entonces, vaya. ¿Para qué hablas, Josep? Eres un bocachancla, Josep. Hombre, no, porque estás poniendo que le han... Josep disparó his over party y tiene que defender que él quiere recuperar su canal de YouTube. Vamos a abrir un grupo de apoyo emocional en Facebook de Pallejà para ayudar a que Josep recupere su canal de YouTube. Quizá era muy interesante. No sabemos por qué Josep se ha quedado sin canal de YouTube. YouTube tiene espacio para todas. Fíjate, estamos nosotras en YouTube. Vamos a ver. A lo mejor es por la... No voy a seguir por ahí. Iba a hacer comentario político heavy. No, Cal, Rocío. No, no hace falta. En la salida nunca nos hemos mojado políticamente, no. Para nada. Nunca, nadie sabe. Estamos en fin de semana de campaña política electoral, tampoco quiero justo ahora, ¿sabes? Como meter miedo. No estamos en viernes reflexivo. Un poco, sí, sí. Viernes que reflexivo. En la salida siempre reflexionamos. Siempre. Da igual qué día de la semana sea, aunque siempre evitamos el mismo día de la semana, pero siempre reflexionamos. Efectivamente. Bueno, y entonces he encontrado que también el Ayuntamiento de Pallejà hizo una publicación sobre otro forn de calç. No sé, yo creo que están un poco obsesionados en Pallejà. No tienen cosas... It's their thing. A ellos les va los hornos de calcio. Mira, tienen ahí... Sí, sí, sí. Por otro lado, también tenemos que Gloria nos ha traído una noticia que es muy buena. Y voy a tener que censurar cierta parte. Pues que no sé quién ha ido a censurarlo, pero es que es alguien de política que ha hecho algo bien. No sé, en fin. Pallejà pone en marcha la recuperación socioambiental del camino del río Llobregat.
tope con el Llobregat, siempre. Vale. Es lo que nos une a todos. En este programa. Si no fuera por el Llobregat, este programa no existiría. Exacto. Entonces, Miquel Fuentes, que es el político de allí, no voy a decir de qué partido, porque no quiero ir a favor de nadie ni en contra de nadie. Es Esquerra Republicana, sí, lo siento. Pues bueno, hay que leerlo. Como Esquerra Republicana, es va demanar aquesta millora, hem treballat i aquest últim any amb l'AMB ha estat un contacte proper i profitós. Al final, el que compta és el benefici per pallejar. Y es como en plan, este hombre está en campaña política y lo tiene muy claro porque vienen las elecciones ahora. Entonces, hay una chica, justo después de él, que dice, Esther concretamente dice, hola. Y dice, hola, solo. Y Miquel Fuentes le contesta, hola. Wow. Miquel Fuentes está muy dedicado a esta campaña, hará lo que sea por cualquier voto hacia Esquerra Republicana, es posible. Pero me ha hecho muchas gracias esta interacción de hola, hola. Pero ya no hay más. O sea, se queda ahí, ¿eh? No, nadie dice nada más. Ah, qué fuerte. Se queda ahí hace 3 días de esta publicación, bueno, y nadie sigue este hilo. A lo mejor no han seguido por privado. Abre chat. A lo mejor ese hola era un abre chat. Pues que claro, Rocío, aquí tenemos que leer un poco entre líneas. Era un abre chat, Tete, que estoy mal.